tardes, querida audiencia. Comenzamos este cuarto programa de Campo Nacional en Marcha por Verte TV, la TV digital, con un variado contenido que tiene que ver en principio con lo que aconteció en el remate 21 aniversario de la firma Larte, Yrigoyen y Oromí en Recalde, este remate junto a Guillermo Sorsoli. Y también tenemos material, contenidos que tienen que ver con el remate especial realizado en Cabaña Los Cerritos, cabaña con reproductores Aberdeen Angus y también Paul Hereford. Este remate se llevó a cabo en la propia cabaña sobre Ruta 226, muy cerca de Tandil. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la organización de la Expo Olavarría 2018, que se viene ya. En próximos días más estamos con esta fiesta de Olavarría y de la región. Vamos a comenzar, como decíamos en principio, con lo que aconteció en el remate 11º aniversario de Larte, Yrigoyen y Oromí en Recalde. Llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Y mis manos... No, simplemente agradecerle, me sobrepasó un poco la cantidad de gente que nos ha acompañado, pero bueno, agradecidos, estamos muy felices de todo el acompañamiento de la gente, del acompañamiento de los amigos de Recalde, de los compradores, de los vendedores. Me sobrepasó un poco la cantidad de gente que nos ha acompañado, pero bueno, lo importante es juntarnos, estar un año más con todos ustedes y darle vida a una feria que para uno es como la casa de uno. Venir a Recalde para mí es un placer. La verdad que una novillada extraordinaria, muy buen cierre de invernada para todos ustedes. Lo han podido ver y después vamos a finalizar allá con una torada destacada de varias cabañas de acá, de la zona de la barriga. Muy buena torada para el final. 550, 600, 650, 700, 650 caro más una, dos, 14.650 pesos iba a vender uno más. Informe de remate del artillero, señor Omi. 11 años cumplió la firma Larte, Yrigoyen y Oromí en nuestra región junto a Guillermo Sorsoli y 8 años brindando remates en las instalaciones de Recalde, feria que con mucho entusiasmo Guillermo acondicionó para los remates mensuales. Este 11º aniversario superó las expectativas, la concurrencia va creciendo año tras año y eso lo podemos constatar, la afluencia de público está a la vista y esto es un muy buen indicador. Se realizó en principio un almuerzo, como tiene acostumbrado el anfitrión, para agasajar a los presentes, y paso siguiente comenzaron las ventas de la Hacienda General. En primer término se subastaron novillos que se colocaron en 43 pesos con 50 centavos, vaquillonas de 405 kilos, 40 pesos con 50 centavos, el precio máximo fue 43,50, otros lotes de la fila hicieron 33,30, 34,60 y 36 pesos. Vacas buenas de 30,40, 33,20 a 35 pesos. Vacas de inferior calidad, 27 a 32 pesos. Conserva, de 20 a 20,80. En tanto, los toros para industria frigorífica tuvieron un piso de 24 pesos a 28, 30 y 33 pesos como precio máximo. Luego comenzaron las operaciones en la invernada con 30 y 60 días de plazo para el pago. Novillos pesados, 10.800, 12.240 pesos a un precio destacado de 14.650. Terneros grandes, 9.950, 10.100 pesos a 10.370. Más livianos, 8.850, 9.000 a 9.600. Vaquillonas, desde 11.000 pesos a 12.800. Terneras pesadas, 9.900 a 10.400 pesos. Terneras intermedias, de 7.700 a 8.930 pesos. En tanto, las livianitas, desde 6.400 a 7.500 pesos.
Hubo compradores de Trenquelauquen, Saladillo, Henderson, Arrecifes, como así también de La Pampa, Venado Tuerto, para mencionar algunos de tantos compradores que se acercan interesados por la hacienda de la Cuenca del Oeste. Terminado el remate de Haciendas Generales, fue el turno de los reproductores. Estuvieron los Angus de Cabaña La Reforma, de César Saldúa, como lo viene haciendo consecuentemente todos los años. También participó por segundo año consecutivo la Biznaga. Y también hubo toros Limangus de Cabaña La Elisa, de Fernando Luis. El planteo en cuanto a condiciones de venta fueron 90 días para el pago. Se colocó la totalidad de la torada, conformando precios muy satisfactorios, entre 45.000, 48.000 y 50.000 pesos por el grueso de la fila. Compradores de reproductores: Rossetti, El Quebracho, Aguer, Sol de Mayo y La Rosa María. Ahora aquí tenemos la palabra de Guillermo Sorsoli, tras el remate. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia, buenas tardes a la audiencia. Sí, el octavo año acá en Recalde y 11 con la firma desde que empezamos en Olavarría. Bueno, creo que mucha adrenalina para poder sacar bien este remate, pero muy buen trabajo, Guillermo. Bueno, te agradezco porque uno hace un esfuerzo, sí. Es una lucha, no digo que es una lucha, uno le pone muchas ganas, le pone la vida a esto. Yo en la feria de Recalde, para mí es mi casa. Vos viste hoy el acompañamiento de la gente, el quincho, tuvimos que agregar mesa. Mucho público. Mucha gente que nos acompañó, gente que compradora, gente vendedora, pero también la gente de Recalde, la gente que está con nosotros, la gente de la municipalidad, los empleados de la municipalidad, y bueno, eso te reconforta y te dan ganas de seguir trabajando por esta feria que para nosotros es muy importante. ¿Qué te parecieron los precios logrados en la Hacienda General? Vimos muy buenos valores. Sí, la verdad que estaba recién hablando con Julián y me dice, me sorprendió el valor de los terneros. Bueno, gracias a Dios, creo que estamos en un muy buen momento de la ganadería, con muy buenas perspectivas de exportación. Se ve en el macho, hay un poco de diferencia bastante con el tema de la ternera, pero bueno, es algo obvio que va al Firlot. Y buscan plazos largos, pero el macho, bueno, se nota que la exportación está haciendo efecto y me parece muy bueno para el criador, ¿no es cierto? Linda concentración de reproductores también tuviste con la biznaga, también con los limangus de Fernando Luis, de la Elisa, y bueno, como siempre empecé, Saldúa aquí, César Saldúa aquí con la reforma. Creo que una linda fila se armó. Sí, sí, por ahí no sé si es el momento o que falta campo o que por ahí la gente se pone un poquito media tensa con los valores o en referencia a lo que cuesta vender un toro. Pero salieron, se vendieron todos los toros, habían quedado dos toros de Saldúa que ya se vendieron. Le tenía un poco de miedo, se lo decía Fernando Luis, el Limangus para esta zona, pero la verdad que es una raza que se viene imponiendo. La firma dio un remate en Cañuela la vez pasada, con excelentes valores. Y bueno, estamos felices por eso. Yo tenía mis temores, se lo había dicho a Fernando, pero bueno, me voy feliz, estamos felices porque se vendió todo en los valores que hoy hace un toro, sinceramente. Son razonables, ¿no? Un toro rústico a campo. Es un toro rústico, un toro a campo, con un plazo de 90 días, acá no se paga flete, acá es todo genuino. Y bueno, eso es lo importante que para nosotros, que se vayan, los cabañeros se vayan conformes. Bueno, un año más cumplido aquí en Recalde, creo que es meritorio, y por supuesto eso genera un cierto nerviosismo para poder sacar adelante un buen remate y que los productores, los oferentes, como quienes adquieren la hacienda que tenés, se vayan conformes. Sí, sí, la verdad que se ha hecho en la zona en general, ¿no es cierto? La hacienda, la buena genética. Vos diste cuenta que hoy había compradores de todos lados. El valor del ternero está en un momento espectacular. También que estamos en una época que está escaseando, pero también hay muchas perspectivas y la gente está apostando a la genética, a la calidad. Vos viste que ya los lotes son definidos. Y bueno, yo creo que todo es un plus
en pos de la ganadería. Yo decía en un reportaje la vez pasada que la ganadería necesita, el campo necesita políticas a largo plazo. Y bueno, yo creo que es el momento que la política se ponga del lado del campo. Porque esto, nosotros necesitamos caminos, necesitamos infraestructuras para que el productor pueda sacar su producción. Y bueno, creo que todo es un camino que lleva a todo. Pero yo estoy muy feliz y vos lo ves, la calidad de los terneros, la gente que viene y compra los terneros porque saben que son terneros blandos, que son terneros fáciles de engordar. Y bueno, la satisfacción es que la gente vuelve a Recalde. Y bueno, es un poco la alegría que nos da esta feria, ¿no es cierto? Muy buen trabajo, Guillermo, así que felicitaciones, ¿eh? Bueno, te agradezco a vos por difundir, no sé si esfuerzo o no, pero uno trabaja en pos de que las cosas salgan lo mejor posible y siempre estando al lado del productor. Te agradezco por la visita y bueno, nos vamos feliz con un remate de 1.426, creo que 1.436 encerramos. Y con los toros que se vendieron, nos vamos felices con un año más en la zona. Más aún en pleno paro, ¿eh? Realmente lo resolvieron muy bien. Sí, bueno, gracias a Dios pudimos entrar a la hacienda ayer, estuvimos, no se movió un poco de acá, pero tampoco quisimos estar influyendo ni perjudicando a nadie. Hoy no se va a mover la hacienda por una cuestión obvia de los camiones y bueno. Lo pudimos dar, veníamos de suspender dos remates por el tema de los caminos, de la situación del agua y bueno, yo creo que salió todo como lo habíamos pensado. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudia. Campo y Asociados, productos veterinarios de laboratorios Rosenbusch y Biogénesis Vago, insumos agropecuarios, artículos para electrificación, silo, bolsa y pesa y caravanas. Campo y Asociados, servicios de inseminación artificial y ecografías reproductivas de pre y post servicio a cargo de los doctores Alejandro Frontini, José Gutiérrez y Emilio Secchi. Campo y Asociados, Ituzaingó y del Valle, Olavarría. Industrias Lácteas La Casiana. Productos sanos y naturales. Elaboración de quesos, manteca, ricota, dulce de leche y mozzarella. Ventas en Buenos Aires, Tres Arroyos, Coronel Suárez y Necochea. Distribución mayorista del Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén. Industrias Lácteas La Casiana. Elaboración controlada. Tienda La Tranquera. Todo para el hombre de campo. La mejor ropa de trabajo. Bombachas, calzado, accesorios de cuero y carpincho. Prendas típicas. La Tranquera de Comasa, Sociedad Anónima. Fábrica en Buena Esperanza, provincia de San Luis. Administración y ventas en General Alvear. 16 sucursales y puntos de venta en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. En Olavarría, La Madrid 3151. La marca del rinoceronte presenta su nuevo tractor Pawnee 180A, el más pequeño de la marca, producto ágil y funcional, ideal para explotaciones medianas o pequeñas de producciones intensivas, agrícolas y ganaderas. Pawnee, una marca líder en Argentina. Pawnee, calidad que da resultados. Concesionario oficial Daniel y Gregorio Sánchez, Sociedad Anónima, Avenida del Valle 5530, teléfono 02284-450-111 y 02284-451-070. gregoriosanchez.com.ar. Cruz y Anelli presenta la sembradora con tecnología AirDrill. Con carro tolva de gran capacidad de carga de semillas y fertilizantes, vinculado al chasis de herramientas en dos puntos, lo que le permite maniobrar fácilmente. Chasis porta herramientas totalmente articulado. Cuchilla turbo. Trenes de siembra con paralelogramos. La semilla y el fertilizante se colocan desde el suelo por conductos independientes. Posibilidad de siembra y fertilización variables. Sensores de nivel en tolva y en tubos de semillas. AirDrill. Una Cruz de Anelli hacia nuevos rumbos.
Osvaldo Hospital y Maquinarias, Ruta Nacional 3, kilómetro 301,2, Azul. Agrícola Azul Sociedad Anónima, concesionario oficial Mainero, ofrece la mayor gama en enificación, preparación y distribución de raciones, destacando rotoenfardadoras, mixer, embolsadoras para granos y en cosechadoras, cabezales para maíz y girasol. Agrícola Azul cuenta con amplio stock de repuestos y ofrece su asesoramiento y servicio postventa para cada una de sus líneas. Agrícola Azul, concesionario oficial Mainero. Ruta 3, kilómetro 300,5, Azul. Yacto Uniport 3030, una nueva generación en pulverizadores autopropulsados. Yacto presenta un conjunto de soluciones inteligentes e innovadoras que proporcionan precisión y calidad en pulverizaciones. Yacto Uniport 3030, la excelencia a su alcance. Marcelo Alberdi, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Repuestos Agrícolas y Maquinarias. Colón 1941, teléfono 441-014, Olavarría. Un remate muy difundido y muy esperado, el de Cabaña Los Cerritos con la familia Casado y también con el responsable de esta cabaña, como es Gustavo Puyane, que le ha puesto muchísimo empeño en darle prestigio y también jerarquía a los reproductores que allí ofrecen. Vamos a ver lo que aconteció en esta jornada de remate en Los Cerritos. Que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Para nosotros es una alegría enorme, para la firma, para la cabaña Los Cerritos. Después de tanto esfuerzo, tantos años de tratar de hacer las cosas bien, encontrarse con el premio de que tanta gente nos acompañe, de lograr este encierre, de lograr esta calidad de hacienda. La verdad que felicitarlos a todo el personal de Los Cerritos, a Gustavo, a Inés, a Coco y compañía. No me quiero olvidar de nadie, siempre me olvido de alguno y ya le estoy pidiendo disculpas.
Pero bueno, no es fácil lograr lo que ha logrado Los Cerritos, la calidad, la parejura, lo que ha logrado en cuanto a atención a la gente, a los clientes. Y bueno, y agradecerles a todos ustedes que sin su apoyo y la presencia no sería posible esto, y pedirnos y obligarnos a tratar de mejorar y rodearnos de amigos, clientes y fundamentalmente amigos, porque se ven muchos amigos que todos los años vienen, nos acompañan, y eso es importantísimo para nosotros. ¿Para qué es que esté buscando un toro de pedigre para repasar un plantel o a un toro con buenas chavales? Este toro lo que tiene interesante es que es hijo de una vaca súper probada. ¡No! 90 pesos, 90 mil, se va a la primera edición del primer lote de toro colorado, ¿eh? 95 mil pesos, ¿no? 95 mil pesos, vaya, vendido, no. Informe de remate de Cabaña Los Cerritos. El martes 18 de septiembre, Los Cerritos recibió una masiva asistencia de criadores Angus como de Hereford, quienes se deleitaron con la calidad y presentación de los reproductores machos, como también de vientres. Excelentes instalaciones con un paisaje digno de apreciar fue el marco de este gran remate. Gustavo Puyane y la familia Casado fueron excelentes anfitriones. En este día pusieron de manifiesto el arduo trabajo que se lleva adelante durante todo un año para llegar de la mejor manera y en óptimas condiciones los ejemplares a este remate. Juan Wallace invitó a recorrer los corrales donde se subastaron las vaquillonas. Se vendieron allí vaquillonas Angus puras controladas, el precio máximo fue 41 mil pesos, pagado por un lote al parir que compró Alejandro Espinela. Otro precio destacado fue 39 mil, adquiridas, en este caso estas vaquillonas, por Toscano. El promedio por las vaquillonas preñadas fue 35 mil 857 pesos. Luego se vendieron vacas madres Angus seleccionadas a un promedio de 33 mil pesos. Acompañaron este remate establecimientos invitados como Don José de Mamoliti y también La Guagua. Ya almuerzo por medio, empezó el remate con los reproductores machos en el ring de ventas, armado especialmente para la subasta en la carpa. Muchos amigos productores y colegas se hicieron presente, ameritaba la trayectoria y el prestigio de esta cabaña. La firma Wallace Hermanos dio unas palabras de apertura y esta parte de la subasta ya comenzaron las operaciones. 170 mil pesos se pagó por el RPX 1911, un hijo de brigadier que precisamente lo compró la cabaña que originó a este gran padre de plantel. Estamos hablando de cabaña La Pastoriza de Ricardo Orazzi, de la zona de San Miguel del Monte. Por los toros puros controlados, el precio promedio fue de 77.618 pesos. El precio máximo fue 104.000, un hijo de Apache comprado por Alejandro Espinela. En cuanto a los Paul Hereford, 157.000 fue el precio más destacado, precio pagado por un hijo de Norteñito, comprado por establecimiento El Retorno. El promedio en los Paul Hereford fue 75.060 pesos. Muchísimos oferentes hicieron de la puja en las ofertas, como Espinela, Toscano, Macaño, Martín y Alonso, Cabaña La Negrita, Mendizábal, Bormello, Del Curto, Jorge López, Pecorena, Robiani, Agropecuaria, San Miguel, Lisandro Falabella, Siberio y Compañía, Convesí, Beitía, Bubé, Futuro Ganadero, De Campo a Campo, Establecimiento La Vanguardia, Garín y Santo Paolo, entre otros. Cartelera de próximos remates y estos anuncios ganaderos para la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Wallace Hermanos Sociedad Anónima, junto a su representante Arturo Miranda, anuncian remate en Cacharí para el jueves 4 de octubre con 600 vacunos anotados a la fecha. Mayor información en oficinas de Burgos y General Roca en Azul. Teléfono 02281-431-759. Hugo R. Aristegui y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada, también en Cacharí. Remate miércoles 10 de octubre con Haciendas al Peso, Invernada y Cría. Informes al 02281-481-072 o 481-102. Wallace Hermanos anuncia remate de Haciendas Generales y exposición de Gordo
en la Sociedad Rural de Azul el jueves 11 de octubre. Remisiones en Casa Central o con su representante en Olavarría, Nicolás Martí, al 022 84 15 68 34 89. La misma firma Wallace Hermanos Sociedad Anónima, junto a su representante Marcos Mariucci, anuncia remate en General La Madrid con Haciendas Generales, viernes 12 de octubre. Para mayor información, comunicarse al 022 81 431 758 o 759. 81ª Exposición General de Ganadería y Circuito Angus Bonaerense Puro Controlado en la Sociedad Rural de Olavarría. Venta de reproductores, martes 16 de octubre a las 10 horas. Plazos 90 días. Tarjetas Procampo y Galicia Rural. Flete gratis. Subasta Wallace Hermanos Sociedad Anónima. La Artidiócesis de Oromí junto a Guillermo Sorsoli anuncian su remate para el 17 de octubre con Haciendas Generales. Remita su hacienda en escritorio de calle 9 de julio 2771 o comunicándose al 022 84 416 841. La firma Alza Gunzue y Compañía Sociedad Anónima, con su representante en Olavarría, Mario Esnal, anuncian su remate en la Sociedad Rural de Olavarría para el jueves 18 de octubre, con 1.000 vacunos anotados a la fecha de gordo, invernada y cría. Remisiones y consignaciones en oficina de calle 9 de julio, 3.584, teléfono 022-84-444-839. 13.º remate anual Angus de Cabaña Don Romeo. En la Sociedad Rural de Olavarría, viernes 19 de octubre, 12 horas, saldrán a venta 20 toros puros de pedigrí, 80 toros puros controlados, 250 vaquillonas puras controladas, paridas y preñadas y 250 madres angus seleccionadas. Plazos para el pago 180 días libres o 10 cuotas fijas. Plazo especial en toros para clientes frecuentes y también flete gratis. Subasta consignataria Madelán. Segman, fábrica de maquinaria agrícola e implementos para la recuperación y manejo del suelo. Rolos trituradores. Generen mejor cobertura a bajo costo de labor en menor tiempo. Rolos para triturado y picado de rastrojos, desmalezado de potreros y praderas y preparación de barbechos. Segman, La Francia, Córdoba, www.segman.com.ar. En Olavarría, Marcelo Alberdi SRL, Avenida Colón 1975, teléfono 02284-424-573. Agrícola Azul Sociedad Anónima, concesionario oficial Agrometal, ofrece línea de sembradoras de granos finos, granos gruesos, soja y pasturas. Modelos TX Mega, MXC2, XZ y MSX. Visite nuestro salón de ventas y consulte financiación a 4 años sin interés en pesos. Agrícola Azul Sociedad Anónima, Ruta 3, kilómetro 300.5. La marca del rinoceronte presenta su nuevo tractor Pauni 180A, el más pequeño de la marca, producto ágil y funcional, ideal para explotaciones medianas o pequeñas de producciones intensivas, agrícolas y ganaderas. Pauni, una marca líder en Argentina. Pauni, calidad que da resultados. Concesionario oficial Daniel y Gregorio Sánchez, Sociedad Anónima, Avenida del Valle 5530, teléfono 02284-450-111 y 02284-451-070. GregorioSánchez.com.ar. Yacto Uniport 3030, una nueva generación en pulverizadores autopropulsados. Yacto presenta un conjunto de soluciones inteligentes e innovadoras que proporcionan precisión y calidad en pulverizaciones. Yacto Uniport 3030, la excelencia a su alcance. Marcelo Alberdi, Sociedad Responsabilidad Limitada. Repuestos agrícolas y maquinarias. Colón 1941, teléfono 441-014, Olavarría. Olavarría.
Olavarría toda esperando esta fiesta que será la Expo Olavarría 2018 Comercial, Industrial, Ganadera y de Servicios. Se hizo el lanzamiento de prensa junto a los dirigentes de Cámara Empresaria y Sociedad Rural, que junto a la Municipalidad de Olavarría están aunando esfuerzos para lograr una fiesta de jerarquía. Escuchamos lo que allí aconteció y también la palabra del presidente de Sociedad Rural, Fernando Luis, y también del señor Julio Valetuto Petroño de la Municipalidad Local. Conferencia de prensa, lanzamiento oficial, formal, de lo que va a ser la Expo Olavarría que estaremos viviendo del 12 al 15 de octubre en el predio de La Rural, esta fiesta gigante que organizan una vez más Cámara Empresaria, Sociedad Rural y que auspicia la Municipalidad de Olavarría. El municipio está muy involucrado con muchas actividades y creemos que va a ser un éxito porque Olavarría es una ciudad que tiene una actividad industrial y de servicios que es muy importante y se va a reflejar en la exposición de este año. Los stands prácticamente están casi todos vendidos, hay algunos todavía, hay dos pabellones de 90 stands cada uno, hay 60 de 90 stands en total, 60 stands al aire libre. Novedad de este año, el patio de comidas se va a desarrollar con food truck. Valor de la entrada, igual que el año pasado, también va a ser de 120 pesos y va a servir para todos los días. El día viernes, por supuesto, es libre y gratuita. Y los menores, en los demás días, los menores de 10 años, acompañados por un mayor, no pagan entrada. Y bueno, y siempre una de nuestros nortes es la Expo, la marca registrada de la Expo, que es muy sabido cómo la valoramos todos y por eso están todos ustedes acá, seguramente porque consideran que la Expo es uno de los grandes eventos de Olavarría. Y por suerte también el municipio, como siempre, acompañándonos un poco en la logística, un poco en algunas cosas concretas, como la ronda de negocios. Nosotros somos dos instituciones que representamos gran parte de la actividad económica de Olavarría. Representamos la iniciativa privada de Olavarría y creo que el municipio así lo interpreta y así en consecuencia acompaña. Realmente nosotros comenzamos el domingo con la entrada de reproductores. Y ahí, bueno, siempre tenemos la colaboración del Colegio de Veterinarios, a quien agradecemos en la misión. Luego el lunes se va a hacer la jura y el martes las ventas. Por segundo año consecutivo, la Casa Wallace Hermanos, con su representante Nico, acá en Olavarría, Nicolás Martins. Tenemos aproximadamente 132 reproductores inscriptos para lo que es jura. Y el martes, que va a ser el remate, también se van a juntar vientres seleccionados para que sea más interesante todo lo que es remate y demás. Fernando Luis, presidente de Sociedad Rural, y bueno, en este lanzamiento de prensa de lo que va a ser nuestra fiesta, nuestra Expo en la Sociedad Rural. Bueno, anticipando un poco lo que va a ser, ¿verdad? Que la idea es tener una de las muestras más preponderantes dentro de la región. Sí, creo que es muy importante a nivel regional. Vos, a veces caminando, vos ves que hay expos que se dejan de hacer, otras que van claudicando. Esta sigue muy viva, es referente regional. Y bueno, fíjate que aún en la coyuntura, si se quiere difícil o por lo menos no fácil, ha tenido buena venta de stands y tiene buen augurio, buen pronóstico, buenos espectáculos, no sé, estamos satisfechos. Dentro de lo que va a ser la exposición de ganadería, la 81ª, en este caso, exposición, junto con el circuito Angus, tenemos en cuenta que es en el mes de octubre. ¿Cómo viene el calendario del productor para poder posicionar buenos animales en esta expo? No, yo creo que, no sé, es como una... Me parece, uno que anda en el medio, ¿no? Me parece que a lo mejor está bien ubicada para pensando en las ventas, porque creo que hay alguna tendencia a dejar para el final. El productor no está muy, muy platudo, digamos, me parece, ¿no? Y entonces las,
creo que va difiriendo sus compras, las ha atrasado un poco. Y bueno, estas exposiciones lo que tienen un muy buen marco de pago con tarjetas y plazos. En fin, yo creo que las ventas van a poder seguramente ser buenas. Siempre los animales de exposición, sobre todo los pedigrees, son un poquito más duros de vender. Pero no obstante eso, el animal que llega acá a Olavarría tal vez no es un animal muy súper preparado y puede ser llevado al campo por cualquier productor. Así que bueno, yo creo que soy optimista en cuanto a las ventas. Bueno, creo que hay una serie de cabañas muy importantes, muy reconocidas, que van a estar presentes. Sí, claro, sí, todas las cabañas que andan en el circuito bonaerense son todas cabañas de primer nivel, acostumbradas a exposiciones, a competir en distintos ámbitos. No, todo de primer nivel. Se podrá discutir a lo mejor si el animal que va, qué sé yo, no sé, a una exposición más importante o de las denominadas A dentro del circuito bonaerense es mejor que el que viene acá, pero digamos las diferencias son, si las existen, son mínimas. Lo que viene acá, justamente por la necesidad de captar puntos de las cabañas, siempre es bueno. Así que bueno, eso está descartado que es bueno. ¿Cuáles son tus expectativas, Fernando, a nivel global de lo que puede dar esta muestra en este 2018? Ya, es una muestra de coyuntura, digamos. El país está en una coyuntura, está en un paso del, no sé, ojalá que sea un paso de la prehistoria, horrible que tiene Argentina de los últimos años, a una evolución con bases firmes para un futuro que todos queremos. Ojalá que eso sea lo que suceda. Esta exposición se va a desarrollar en ese marco. A lo mejor el año que viene estamos hablando de otra cosa. Tengamos fe que vamos a estar mejor y que bueno, vamos a estar bastante más contentos, si se quiere, y que vamos a tener todavía una exposición más brillante. No obstante eso y todo lo que te dije, esta es una exposición que ha tenido buena colocación en cuanto a stands y mucho interés de parte de la población. Es una marca registrada, la Expo, va a tener éxito seguramente en la convocatoria de público, es barata. En fin, creo que está todo dado para que sea buena. Y creo que, ojalá y Dios quiera, a partir del año que viene el país retome su camino y podamos tener mejores todavía. Bueno, vamos a tener un cierre muy especial con la puesta en escena de Jairo, un artista muy reconocido y que todo el mundo está esperando. Creo que la comunidad tiene una devolución en ese aspecto dentro de lo que es el marco de la Expo. Sí, yo creo que va a ser tremendamente convocante porque es una figura no solo nacional sino internacional, así que tener a Jairo acá es realmente para quienes lo estuvieron gestionando desde las dos instituciones, no fui yo. Los que trabajan en la comisión de exposiciones, bueno, hay que darles el mérito, ¿no? Haber podido traer una figura tan convocante, y creo que el público de Olavarría lo va a saber apreciar. Bueno, Fernando, todos preparándonos para lo que va a ser este evento, estos 4 días de exposición, donde va a interactuar el expositor con el público. También es un marco de negocios para los expositores, donde el visitante también va a encontrar lo que busca, de todo. Sí. Sí, sí, por supuesto, hay mucha oferta comercial y después, como vos recién me dabas el pie, va a haber también una ronda de negocios donde se encuentran todas las partes que necesitan y venden algo, entonces las partes comerciales, industriales y agropecuarias, eso tiene el auspicio, el aval de la municipalidad, el trabajo de la municipalidad atrás. Vamos a ver cómo sale, tendrá que salir bien. Bueno, muchos éxitos y allí estaremos también para acompañar. Bueno, muchas gracias, Claudia, como siempre. Estamos con el señor Julio Valetuto del área de desarrollo de la Municipalidad de Olavarría y bueno, acompañando este lanzamiento de prensa y también lo que va a ser nuestra Expo esos 4 días del 12 al 15 de octubre. Así que Julio, bueno, creo que desde la Municipalidad también un importante apoyo, ¿no es cierto?, a esta Expo. Sí, sí, por supuesto, es la Expo más importante de la región, creería yo, pero es muy importante para la ciudad y el municipio, el Estado tiene que estar apoyando estos emprendimientos que son tan importantes para el desarrollo de la ciudad en diferentes rubros, en diferentes sectores, no solamente el ganadero, el comercial. Así que desde nuestro lugar poder apoyarlos y también mediante algún uso de instalaciones poder apoyar a emprendimientos de la ciudad y demás en la Expo
para que estemos todos juntos ahí reunidos. Bueno, esto es además una vidriera de lo que se podría decir, lo que se produce en cuanto a industria, en cuanto a comercio y también la parte empresarial de nuestra ciudad. Sí, es un gran desafío. Yo siempre hablo con... Bueno, es un gran trabajo el que hace la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural y en conjunto, que no es tan frecuente de ver. Y es un gran desafío porque las exposiciones también han ido mutando, al igual que las diferentes formas de comunicar o de vender o los rubros comerciales o industriales, las exposiciones también cambian a causa de la tecnología, a causa de los hábitos de consumo de la gente. Entonces, seguir con una marca y con una propuesta a lo largo de los años que siga siendo exitosa y que cautive a los que quieren ofrecer cosas, a los que quieren ver qué comprar, es todo un desafío. Entonces, reinventarse todo el tiempo, yo creo que va a ser parte de un trabajo continuo. Por eso festejo tanto que las entidades estén a la altura y que nosotros podamos colaborar con un granito de arena. También tenemos en cuenta que estamos en un lugar estratégico dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro, acá tenemos, desde la ubicación de la ciudad, en cuestiones logísticas, la ganadería, la industria, la minería, los servicios, el desarrollo de esta ciudad que tiene una linda diversificación, es muy rico y también se traduce a los rubros comerciales y demás. Obviamente no es un año fácil, todos lo sabemos, y por eso es que estamos trabajando el doble para suplir esos inconvenientes, pero yo creo que es un lugar lindo para vernos también nosotros mismos, para que de la región vengan a conocernos y que para que nosotros también podamos vernos una vez al año y darnos cuenta de que hay mucho para hacer y mucho hecho. Ante la adversidad, la mentalidad empresaria es apostar a más, a redoblar esfuerzos, y creo que en esta expo es lo que vamos a ver. Sí, yo coincido con vos. Estaba en el sector privado e industrial, pero todos los olavarrienses y diferentes rubros no especulan, trabajan fuerte, se levantan temprano. Olavarría tiene eso, ¿no? Tiene una gran cultura del trabajo, somos metedores y por eso es lindo y es importante que tenga éxito la expo, que todo salga bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Así, de esta manera, hemos llegado al final de esta cuarta edición de Campo Nacional en Marcha por Verte TV. Si Dios quiere, estaremos viéndonos nuevamente en la próxima edición de Campo Nacional en Marcha.